Bienvenidos sean a una nueva edición de webinars de licencias online. Mi nombre es Daniel Yasurón, trabajo como preventa técnico regional para todo lo que sean tecnologías Microsoft y también tecnologías de nube. Y hoy me encuentro acompañado también por mi colega Pablo Sadier. Pablo, ¿cómo estás? Hola Dani, muy bien, buenos, buenos días a todos. Y bueno, también yo soy ingeniero de preventa eh, para todo lo que es Microsoft CSP eh, en, en toda la región. Excelente, excelente. Entonces, el día de hoy tenemos un tema bastante interesante. Eh, vamos a estar hablando, en este caso, un poquito más dentro del área comercial y también lo vamos a unir con elementos técnicos, pero como en todas nuestras webinars, si ya nos vienen siguiendo, saben que vamos a dejar primero unos dos minutos para algunos anuncios parroquiales y que nos avisen a través de la herramienta de chat eh, del GoToWebinar si nos están escuchando, si están viendo correctamente la pantalla. Entonces, eh, de paso para que nos puedan enviar un saludo, eh, les pido si nos pueden comentar, si están viendo bien, si nos están escuchando correctamente en la zona de preguntas o de chat de la herramienta. Perfecto, Dani, ahí nos están confirmando que se escucha bien, fuerte y claro, excelente, muchas gracias a todos. Buenísimo, buenísimo. Entonces, dentro de nuestros anuncios parroquiales, siempre es importante saber que esta sesión está siendo grabada y... Eh, probablemente en los próximos días se están recibiendo un, eh, eh, las gracias por haber participado, donde va a estar tanto la presentación como el acceso al video. Y aún así van a poder eh, acceder al video si buscan nuestro canal de YouTube de Licencias Online. Si buscan Licencias Online, van a encontrar eh, un montón de videos, no solamente estas presentaciones, sino de otras marcas también y otras que, 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 que estemos dando. Eh, para que puedan aprovechar y bajo eso pueden ver que en la zona inferior izquierda están nuestras casillas de correo para que si queda alguna duda nos puedan consultar. Entonces, eh, como comentaba recién, ahora nos quedan unos 30 segundos para comenzar a esperar que, que entre un poquito más de gente. La idea es hablar en este caso de lo que es CSP suscripción. Más específicamente, de qué es lo que podemos hacer si tenemos licencias de Windows Server o de SQL Server adquiridas, por ejemplo, por alguno de los otros programas que Microsoft presenta a la hora de, 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 de adquirir licenciamiento. Y bueno, como eso podemos llevarlo a Azure, cuáles son las reglas del juego. Eh, vamos a estar mostrando también técnicamente cómo se habilita, bien, porque hay también que tener en cuenta eso, no es solamente adquirir la licencia, sino también, también eh, eh, posicionarla. Eh, y Quizá queden algunas dudas o algunas consultas porque esto puede extenderse y podemos estar hablando todo el día. Eh, así que ahí, como siempre, nuestras casillas de correo para que nos puedan consultar después para casos eh, particulares que tengan. Si esa es la idea también de, 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 de este tipo de sesiones. Entonces, comencemos. Bien, perfecto. Bueno, primero que nada, pusimos una, una slide de la calculadora de Azure donde se puede ver. A, que hay una imagen en la zona superior izquierda que nos muestra, por ejemplo, la estimación de una máquina virtual, más específicamente de la infraestructura de esa máquina, porque como bien sabemos, eh, las máquinas, o cuando queremos estimar algo en Azure, es un conjunto de elementos, no es solamente de la máquina, sino su IP, su disco, su ancho de banda, su backup. Pero en este caso, en este caso en particular, podemos ver y hemos hecho como debajo de aquí en el slide una extensión de, de, de ese slide, Mostrando distintas opciones, no solamente del cobro de la infraestructura, sino también de otros dos valores. ¿Qué es lo que podemos ver acá, Pablo? Bien, acá lo que podemos ver es que por un lado tenemos, eh, en la calculadora nos, no, nos muestra el precio total de la máquina, sí, pero si, si podemos ver del lado izquierdo, tenemos por un lado desglosado lo que es el proceso, o sea la máquina en sí, eh, y por otro lado lo que es el licenciamiento. En este caso, nosotros como elegimos una máquina que tiene el sistema operativo Windows, vamos a ver el costo que tiene ese sistema operativo y eh, también elegimos un software como SQL Server. Entonces vamos a ver el costo que tenemos por el SQL y después tenemos la, la suma de todos esos elementos, el proceso, el costo del sistema operativo y el costo del SQL Server. Como podemos ver ahí el, el costo total de esa máquina es de 429 dólares, que es la suma de todos esos componentes. Pero podemos ver en el slide, en, en, el, en la parte más abajo, donde tenemos una opción que ahí se habilita algo que se llama ventaja híbrida de Azure, que como podemos ver si hacemos clic en, en, en esa opción, el, el costo del de sistema operativo y el costo del SQL Server se Transforma en cero. Entonces, ahí es donde tener, tendríamos el, el ahorro y la ventaja y de, 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 de utilizar este sistema de ventaja híbrida de uso de, de Azure. Eh, como podemos ver, el, el costo de 429 dólares nos baja a 70 dólares. Exacto. Entonces, eh, queremos arrancar con, 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 con este slide mostrando básicamente que cuando uno entra en la calculadora y se encuentra con estas opciones, eh, no es algo que haya salido de la nada, sino que es a propósito. Y como lo dijo recién Pablo, esto, a, a, a estas opciones, o sea, la posibilidad de, de, de no tener que pagar la licencia en Azure, se le llama la ventaja de uso híbrido. ¿sí? Y, y esta ventaja de uso híbrido, bueno, el concepto es muy sencillo. Lo que dice Azure es, si ustedes ya tienen licenciamiento de Windows Server o, por ejemplo, de SQL Server, en este caso, hay de otras variedades también, no es solamente de esas dos, eh, y esas licencias cumplen con ciertas condiciones, entonces pueden ser utilizadas en, la ventaja de uso, en, de, en uso híbrido, por así decirlo. Es decir, solamente Azure, le, eh, eh, Azure solamente me cobra por la infraestructura, bien, por los variables, pero todo lo que tenga que ver con licenciamiento ya lo tengo cubierto. Ahora bien, es importante entender que para poder utilizar esta ventaja de uso híbrido, ¿sí? las licencias deben contar con algo que se llama Software Assurance y probablemente muchos de ustedes ya conozcan este concepto. Además, o sea, sin, sin embargo, o sea, no es solamente las licencias que tengan Software Assurance son, eh, eh, están disponibilizadas para, para, para este tipo de trabajo, sino también hay ciertos tipos de licencias por suscripción cualificadas. Y esto quiere decir que hay ciertos tipos de licencias, como por ejemplo, si CSP suscripción, que es lo que estaríamos viendo ahora o es a donde estamos haciendo referencia, que también traen este derecho de movilidad hacia la nube. Entonces es interesante justamente tomar en consideración que eh, si vemos, estábamos leyendo o bueno, nos estaban llegando mensajes, probablemente a todo el resto de la audiencia también, de qué es lo que va a pasar con Open ahora a fin de año. Pablo, quizás nos puedes comentar sobre eso. Sí. Tiene sentido claro, lo que vamos a ver ahora. Exacto, porque tengan en cuenta que las licencias de Open. Eh, caducan, o sea, termina el, el, el programa de, de licenciamiento de Open el 31 de diciembre del 2021, así que a partir del 1 de enero del 2022 ya no va a estar más disponible, y en este caso lo que tenemos que hacer es elegir otro tipo de licenciamiento, que justamente es el licenciamiento que queremos comentarles en el día de hoy, que es CSP Suscripción. Claro, hay varios tipos de licenciamientos que uno puede utilizar, no es la idea que los veamos ahora, eh... Pero sí es importante entender que si, por ejemplo, eh, tenemos eh, algún cliente que estaba utilizando licencias por Open con Software Assurance y estaba trabajando este modelo de uso híbrido, lo cual es, es bastante más normal de lo que parece, bueno, a partir del año que viene ya no va a tener esa opción de renovar por Open, pero podría renovar por CSP suscripción. Eh, sí hay que tener en cuenta que se tienen otras, se, se tienen diferenciaciones respecto a un programa a otro, o sea, hay otras reglas del juego que hay que tener en consideración. Eh, pero bueno, es una de las opciones eh, que se pueden tomar. Entonces ya es interesante que se vaya entendiendo de qué se trata este concepto. Entonces, como, como bien dijimos al principio, todo esto sale por este tipo de ventajas de beneficios de uso híbrido y tiene sentido porque se complementan muy bien. Con lo que ya venimos charlando, lo hemos hablado en otros webinars o lo venimos viendo en varias situaciones, que es eh, lo que serían instancias reservadas de Azure, que lo que permite es reservar la infraestructura de una máquina, por ejemplo, a uno o tres años. Entonces, lo que vamos a ver a continuación es que una de las condiciones de trabajar con CSP suscripciones que también es a uno o tres años. Entonces, eh, al ser ambas eh, al ambos, Programas trabajar a uno o tres años tiene sentido que se acoplen muy bien y de esa manera sacarle muchísimo provecho a qué es lo que realmente uno está eh, consumiendo o está pagando en Azure eh, eh, de por sí en cada situación. Entonces, veamos eh, algunas características de qué es lo que hay que tener en cuenta para si es Suscripción. Sí, y cuando antes de, después de que pasemos de este slide, o sea, antes del slide que sigue, vamos a ver si van saliendo preguntas, cuestión de que lo que podamos contestar lo vamos contestando, lo que no, como bien saben, nos mandan correo y lo hemos dado que pueden ser casos particulares. Entonces, punto número uno, se puede eh, adquirir a uno o tres años, ¿sí? Ese es el punto número uno. Eh, punto número dos, eh, vean aquí que tenemos hemos puesto un recuadro donde aparecen básicamente las licencias que se pueden adquirir por CSP suscripción. Y quienes se hayan dado cuenta ya rápidamente vean que si bien está, por ejemplo, SQL Server Enterprise, está SQL Server estándar, todo en su formato core. ¿sí? Para Windows Server solamente está la opción de Windows Server estándar en CSP suscripción, no está la opción eh, de Windows Server Data Center. Así que por ahora en CSP suscripción solamente se puede adquirir la versión estándar. ¿sí? Y aquí les dice... Cómo se, cuántos cores trae cada paquetito. En este caso, el Windows Server estándar trae un paquete de 8 cores. Si server en cualquiera de sus dos ediciones trae paquetes de 2 cores cada uno. Sí, pero el punto número 2 lo que dice es, bueno, Windows Server estándar, bien, si es suscripción, es posible usarlo de forma local o en la nube. Entonces esto trae aparejado escenarios bastante interesantes como la posibilidad de que si yo tengo que, en este caso, licenciar un server local Puedo hacerlo también con Windows Server Standard. Entonces, para esos escenarios por ahí pequeños o medianos, eh, podría considerar eh, utilizar este licenciamiento en CISP y suscripción eh, para poder utilizarlo eh, localmente. Y después, en el caso, por ejemplo, de que eso lo vayamos a migrar a la nube, podríamos llevarnos ese licenciamiento a la nube, ¿no, Pablo? Sí, exactamente. Lo que sí tengan en cuenta que, bueno, justamente es un, es un O, no. o sea, o lo usamos local, o sea, cuando compramos la licencia de Windows Server Standard, o lo usamos local o lo usamos en la nube, sí, o sea, no, no podemos usarlo los dos al mismo tiempo, pero tenemos un, digamos, un, un, un escenario donde Microsoft nos permite utilizarlo de manera local y en la nube que es un, una, una, un permiso de licencia de 180 días. ¿sí? O sea, eh, esto se usa para escenarios donde nosotros queremos hacer una migración de local a la nube. Y bueno, no, no es tan sencillo como para. Decir, bueno, apago y enciendo en la nube y, y, y todo funciona. Ustedes saben que hay cierto tiempo que hay que preparar la infraestructura, hacer la migración. Entonces, tenemos 180 días como para adecuar nuestra infraestructura en la nube y, y hacer la migración de la licencia. Y después lo que tenemos, o sea, las reglas de juego lo que nos dicen es que podemos... Ir de un lado hacia otro cada 90 días, no menos de 90 días. ¿sí? Así que por eso es, es un o local o en la nube. O sea, no, no podemos los dos al mismo tiempo, salvo en el primer escenario, en el primer caso donde queremos hacer la mediación, tenemos esos 180 días de periodo de, de gracia que podemos utilizarlo de manera híbrida. Perfecto. Entonces, básicamente está preparado este licenciamiento para afrontar esos escenarios, justamente, el hecho de esa tendencia de irse a la nube, bueno, este licenciamiento lo tiene, eh, como decíamos, por 180 días, eh, está dentro de los términos de uso de la licencia, que estaría bajo compliance. ¿sí? Eh, punto 3. Eh, los upgrades est están incluidos durante la duración del contrato. O sea que sale una nueva versión de Windows Server, estaría incluido. Sale una nueva versión de SQL Server, también estaría incluido. Punto número 4. Esto se abona one shot. O sea, si queremos un año o los tres años, bueno, es un one shot de uno o tres años por la cantidad de eh, paquetes de course que uno requiera. Bien. Eh, punto cinco. Se puede cancelar la compra de, de software, subscription, ¿sí? durante los primeros 30 días, o sea, durante los 30 días posteriores a realizar esa compra. O sea, que tenemos 30 días para eh, devolver eh, esa licencia, si así no se quiere, y se hace una nota de crédito básicamente por él. Eh, por, por lo que salió esa licencia. Eh, siguiente punto, las licencias de SQL, y esto es bastante interesante, lo vamos a ver ahora en un momento, pueden ser utilizadas en lo que sería SQL as a service en Azure. Bien, acá puse a ver términos de licenciamiento, que son estos que están aquí abajo, ya los vamos a ver en un ratito, pero es muy interesante porque quienes tengan ya licencias de SQL on-premise, por ejemplo, de SQL local, como decíamos acá, eh, se pueden también utilizar de forma local las de SQL. Eh, y uno quiere, por ejemplo, migrar a la nube, pero no necesariamente migrar con una máquina virtual o como infraestructura, y quisiera migrar ya como servicio. Bueno, hay una tabla que la vamos a ver ahora a continuación, que permite mapear, de acuerdo a la cantidad de licencias que tengamos de software subscription, de CSP subscription, ¿bien? hacia qué es lo que nos permitiría licenciar correctamente como servicio en Azure. ¿sí? Entonces hay una tabla ahí para revisar. Es muy común ahora. Eh, encontrar eh, sistemas que ya directamente empiezan a trabajar con microservicios, con containers, eh, con ya eh, escenarios un poco más eh, diseñados para trabajar nativamente en nube y bueno, aprovechar las licencias que ya uno tiene por defecto en ese sentido, hace bastante eh, lógica. ¿sí? El siguiente punto, y este quizás es uno de los más importantes para quienes ya están trabajando con CSP suscripción, es que las licencias. Se encuentran en el portal de administración de Microsoft 365. Bien, acá pueden ver eh, lo que sería la, la, la ruta. Si ¿sí? uno ingresa en el portal de Microsoft 365 eh, como administrador global, eh, se va a lo que sería la pestañita de facturación, eh, se va a ver lo que sería la pestañita de productos y debería haber también una pestaña que se llame software, donde van a aparecer en este caso lo que se haya adquirido y las claves para descargar y poder implementar, ¿cierto Pablo? Perfecto, sí, claro, ahí mismo lo, lo pueden encontrar. Y tenemos algunas preguntas, Dani, que, que nos van haciendo llegar. Eh, uh -huh. Por ejemplo, tenemos una licencia de Windows Server Standard, si adquiere el cliente a tres años, ¿es posible utilizar un año local y después los otros dos años en la nube? Y, claro, y la respuesta... bueno, es lo que... Sí, dale, Pablo. No, sí, sí, claro, la, la respuesta ahí, justamente lo que comentaba es que sí. Digamos, lo, lo que nos permite, si es y si suscripción, es poder llevar nuestras licencias a la nube eh, en el momento que queramos, ¿sí? eh, siempre y cuando tengamos esos 90 días, digamos, como para, eh, digamos, no poder ir de un lado hacia otro, pero en, en este caso, si, si la adquirimos a tres años, podemos perfectamente usar el primer año de forma local y después los otros dos años lo utilizamos en la nube sin ningún tipo de problema y justamente utilizamos la ventaja de uso híbrido o sea que esto llevándolo por ejemplo un ejemplo poniéndolo en un ejemplo muy básico eh, ok tengo mi primer año donde lo trabajo local después digo mm, me voy a llevar este servidor a la nube entonces lo que habíamos comentado es que Microsoft permite durante 180 días tener la licencia tanto local como en la nube mientras se esté haciendo este periodo de transición o sea que hasta ahí estamos 180 días podemos tener la híbrida aunque sea un windows server estándar ahora una vez que ya está en la nube supongamos que por alguna razón x queremos volver a tenerla local primero tiene que haber estado 90 días en nube bien antes de poder moverla y si lo movemos tenemos que después esperar 90 días más local para volver a traernos a la nube. A eso, a eso es lo que te referís con: tengo que esperar 90 días antes de poder moverla. ¿Sí? O sea, que se puede mover, sí, pero tenés ese periodo de espera, que también son cuestiones de compliance. Esto no quiere decir que técnicamente uno está atado a no la voy a poder mover. No, es un tema de que después, si hay que justificar el uso, bueno, esté bajo las reglas y las condiciones. Que todo eso, nuevamente y lo vamos a ver ahora en un segundo, está aquí en, el, en los slides internos. Uy, Perdón. Es pésimo con, el, con Ahí va. Perfecto. Okay. Y acá okay. hay otra pregunta, eh, antes de, de avanzar. Eh, cuando tenemos, buenos días, cuando se crea un recurso dentro de Azure, en la máquina virtual solo aparece la opción de Windows Server Data Center, no la opción, no da la opción de estándar, que es lo que mostrabas ahí a la izquierda. Eh, ¿Por qué es eso? Eso es normal, es normal porque recuerden que todas las máquinas virtuales en Azure, en pocas palabras, estamos hablando de que hay un host que está virtualizando y está entregando las máquinas. Entonces, internamente Azure está implementando todo de formato Data Center. Sin embargo, recuerden que hay varios modelos de licenciamiento. ¿sí? Entonces, eh, el hecho de que diga Data Center una VM, bien, no significa que no se pueda. Eh, traer una licencia estándar para eh, poder cubrir esa necesidad de cursos. Lo que pasa es que hay que cubrirla con la cantidad y con las reglas del juego de lo que estándar implica. Entonces, es normal, es normal que todas las VMs en Azure digan data center, pero eso no molesta en lo absoluto a la hora de ir y licenciar bajo otro, eh, bajo otro modelo. Eh, recuerden que acá estamos hablando de que en CSP suscripción... Bueno, en este caso está solamente disponibilizado estándar, pero hay otros, hay otros programas de, de Microsoft que traen Windows Data Center, eh, Windows Server Data Center, eh, por ejemplo, con, eh, no sé, lo que sería, por ejemplo, una Open Value Subscription, que eso trae también software Azure O sea que hay varias formas de converger al licenciamiento. En este caso estamos hablando específicamente de CSP suscripción, pero hay otros modelos que también lo cumplen. Pero volviendo al punto, en, aunque en Azure diga Data Center, Aún así, se pueden eh, correctamente licenciar las máquinas con este modelo. Es un tema más de compliance y operativo, pero no, no, no molesta en lo absoluto para esto. Exacto. Excelente, Dani. Ok, ¿hay alguna otra consulta o pasamos a, al siguiente sí. slide? Avancemos, avancemos y después vamos contestando las siguientes. ok. okay. Igual, para que se queden tranquilos, es relativamente uh -huh. corta la presentación. Pues, lo que más planteamos es lo que. Hay bastante información condensada y la idea es pasar un poquito de tiempo en cada una. Bien, esto creo que sería quizá la más importante. Voy a tratar de hacerlo lo más específico posible, o sea, lo más eh, lento, tranquilo posible, pero que se entienda y hagan consultas sobre esto. Eh, cuando uno ingresa a leer los términos de producto, que esto es siempre lo que recomendamos, es decir, cuando hay, pero cuando hay consultas de licenciamiento siempre, siempre, siempre ingresen a los product terms, ¿sí? Que en este caso esta es, solamente, esta es la, 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 el vínculo directo a, a este tipo de información, pero si ustedes entran a ver, es prácticamente una enciclopedia, ¿sí? Entonces, eh, ¿qué es lo que dice para CSP suscripción el deployment de Windows Server y de SQL Server? Es decir, ¿qué es lo que, qué, ¿cuáles son las reglas en el caso que ya tengamos licencias? Bueno, lo que dice para Windows Server es que cada set de 16 cores, ¿sí? o sea que ¿sí? si ya tenemos licencias eh, y que hayamos comprado, por ejemplo, el paquete de 16 cores, dice, entitles eh, customers to use Windows servers on Windows Azure on up to 16 virtual cores allocated across two or fewer Azure-based instances. Esto quiere decir que si yo tengo un paquete de 16 cores, de licencia de 16 cores, me deja usarlo como... Eh, en vez de usarlo en Azure, en una máquina virtual de 16 cores o en dos de 8. Porque por eso dice ahí, across two or fewer Azure-based instances. ¿sí? O sea que podemos poner esos 16 en una máquina con 16 cores, virtual cores, o podríamos utilizar esa 16 para dos máquinas virtuales de 8 cada una. ¿sí? Y después dice, cada set adicional de 8 cores permite ser utilizado hasta en ocho virtual cores de una sola instancia. Entonces, si queremos agregar ocho cores más, por ejemplo, bueno, es para una sola instancia. No podemos dividir esos ocho cores en cuatro máquinas de dos cores, por ejemplo. Entonces, estas son, esta es la regla del juego para trabajar eh, el licenciamiento cuando lo queremos llevar a Azure. Por lo tanto, es importante, primero, siempre y principal, entender. Bueno, si tengo hoy un cliente X que tiene licencias eh, adquiridas con Software Assurance, recuerden que tiene que tener Software Assurance la licencia, entonces hacemos el cálculo. Si tengo, un, si tengo 16 cores, ¿sí? entonces me lo puedo llevar a una máquina con 16 o a dos máquinas con 8 en Azure. ¿sí? Y después si necesito más de 16, bueno, podría agregarle 8 más de A8 para cubrir esa cantidad de cores que faltan. ¿sí? Entonces esa es la forma en la cual uno básicamente hace eh, el cálculo y revisa cuántas licencias requiere acorde a lo que la máquina le exija. Eh, si nos vamos eh, muy, muy rápido a la calculadora de Azure, ahora lo voy a hacer en, en un segundito, podemos ver un ejemplo bien de, de, de eso. Pero es, no, no, no tiene demasiada vuelta de tuerca en ese sentido. ¿sí? Después habla aquí de que, bueno, los, los clientes también pueden utilizar las, las RDS Cal Subscriptions para Azure. Con Windows Servers, es decir, acá trae ya después otra información más que está cubierta. Pero solamente quería hacer referencia a esta parte de los 16 cores, dado que eh, en este sentido vean que si yo tengo 16 puedo aprovechar y tener dos máquinas de 8 en Azure. Así que eh, podría, eh, en, un en, en cierto sentido, si no tengo nada de licenciamiento y tengo que licenciar Azure, el mínimo lo podría hacer con 8 Cores, no necesariamente con 16, como lo hago con servidores físicos, con servidores locales, a nivel de licenciamiento. Entonces, es un tema también que no los quiero marear, pero sí es importante que se haga caso a caso para revisar si, si hace sentido comprar la licencia o no, cuando no tenemos. Pero cuando sí tengamos licenciamiento, paso número uno, revisar que tenga software assurance. Paso número dos, acorde a la cantidad de Cores que tengamos adquiridos, ¿A cuántas máquinas virtuales lo voy a poder agregar? Porque algunas preguntas que salían eran, uy, si tengo 16 cores ya adquiridos, ¿no? Con software assurance, ¿puedo utilizarlo en 8 máquinas de 2 cores? Y la respuesta es no, no. La respuesta es o en una de 16 o en dos de 8, como lo dice acá eh, el, eh, los product terms, ¿sí? Todo esto es compliance, recuerden. Técnicamente uno puede hacer lo que quiera en Azure, pero por compliance, así es como a uno lo van a medir. Eso respecto a Windows Servers. Respecto a SQL Server, aquí está la tabla que les comentaba recién, hace un ratito, eh, de qué es lo que pasa si yo tengo ya adquiridas eh, licencias SQL eh, Server, tanto estándar o enterprise, siempre por core, bien, por core. Bueno, acá me dice si uno se lo quiere llevar a eh, un servicio, bien, por ejemplo, eh, SQL Server, eh, no sé, un single database. Oh, si sí, me lo quiero llevar a una virtual machine, acá me dice cuál es el, eh, el mapeo de lo, de lo que es el core licenciado contra la cantidad de cores que me va a permitir utilizar en, en Azure eh, bien, eh, eh, con, bien licenciado, bien correctamente licenciado. Por eso muchas veces uno dice, bueno, a ver, eh, SQL Server, si tengo eh, SQL Server Standard Core. Y me lo llevo, por ejemplo, a una máquina virtual, me dice aquí: Mira, un core licenciado es un Virtual CPU. Pero siempre tomando en cuenta esto que está aquí abajo, que dice: Cuando uno quiera llevarse, máquinas, quiera llevarse licenciamiento a máquinas virtuales, mínimo exige cuatro cores. Entonces, si yo quisiera trabajar con SQL Server Estándar, mínimo tendría que adquirir cuatro. Bien. O como vimos en el cuadrito anterior, las licencias se venden en paquetes de dos. O sea que serían dos paquetes de dos para llegar a las cuatro licencias. Bien, entonces, como necesito mínimamente cuatro, entonces con cuatro de estas estándar me correspondería a cuatro virtual cores aquí, por lo cual estaría cubierto. Sí, entonces, el, el juego acá que, que, que es para después sentarse, revisarlo, verlo y empezar a mapear es qué licencias ya tengo adquiridas, bien, para ver, bueno, qué servicio puedo utilizar, eh, a cuál estoy mapeando, me alcanzan las licencias, no me alcanza. Eh, ¿Me conviene realmente comprar una licencia desde fuera si, si es que no la tengo? ¿O me conviene hacerlo pago por uso? Bien, recuerden que muchos de estos servicios, cuando uno los paga por uso, realmente tiene la ventaja de que eh, en el caso de que no se esté utilizando, muchas veces uno se está ahorrando plata porque el servicio está pagado. Entonces, es un tema también de hacer esa, ese ejercicio lógico y ver si a uno le conviene o no le conviene. Eh, pero nuevamente, Pablo, ¿te acordás cuando dijimos hace un rato cuál es el escenario ideal para trabajar este tipo de, licen este tipo de licencias, no? Eh, el tema de instancias reservadas. Claro, sí, sí, por supuesto. Instancias reservadas es, es el escenario ideal porque justamente nos permite ahorrar costos de, de lo que es el cómputo de la máquina virtual a uno a tres años. O sea, uno cuando elige instancias reservadas, puede tener hasta un 40% de ahorro si elige eh, esa máquina y, y la reserva para, para un año, por ejemplo. Entonces, eso se ma mapea perfectamente con CSP suscripción, por ejemplo, que también nos venden la licencia a uno a tres años. Entonces, si, si estuviésemos de un proyecto de cero, por ejemplo, donde queremos eh, contratar infraestructura de Azure a un año eh, y queremos justamente ahorrar costos, bueno, podemos elegir instancias reservadas a un año y justamente llevar la licencia también por fuera, comprándola a un año con CSP suscripción. Pero bueno, uh -huh. también, digamos, el escenario ideal, eh, digamos, no, no hay uno único que, que, que exista, porque, bueno, justamente como vamos a ver ahora, hay un montón de, de combinaciones que existen en, en Azure, donde, claro, depende de qué familia de máquina virtual, depende de cuántos cores tenga, eh, va a ser la, la cantidad de licencias que, que nosotros necesitamos para llevarla a Azure. Así que, cada escenario, digamos, es, es un mundo. Depende de la máquina virtual que uno elija, eh, es, digamos, el tipo de... de de, de lo que me conviene y también el uso que vamos a hacer, porque justamente, como decías, Dani, digamos, si utilizamos una máquina y, y nosotros la prendemos y la pagamos, porque justamente Azure nos permite eh, hacer este tipo de, 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 de ahorro de costos y, y, y ejercicio, donde yo, por ejemplo, una máquina la tengo ocho horas del día encendida y después la pago, y ahí es como que ya ni siquiera me, me conviene utilizar la instancia reservada, porque claro, yo si la máquina, en, en definitiva, de las 24 horas que tiene el día, solamente uso 8, y pago, justamente utilizo pago por uso por 8, y ahí tengo un ahorro considerable porque lo estoy apagando todo el tiempo. Entonces, eh, instancias reservadas me va a hacer un 40% de ahorro, pero justamente para una máquina está encendida a las 24 horas, ¿sí? O sea, no. Ahí el ejercicio no me va a dar bien eh, si lo comparo con pago por uso, ¿sí? Ahí directamente. Preferible, listo. Eh, utilizamos pago por uso, enciendo, apago la máquina, pago la licencia también, la, la cantidad de horas que, que, que yo la voy a utilizar, y, y me va a salir justamente más económico que eh, usar instancia reservada y tener la licencia por fuera. Claro, claro. O sea, depende del escenario per se. Eh, hay muchos escenarios donde la, los servidores están 24, 7 encendidos todo el tiempo, y ahí es donde realmente vale la pena sentarse a hacer este tipo de... Eh, de, de, de cuentas, ¿sí? Para ver si, bueno, claramente, como decíamos desde un principio, si uno ya tiene las licencias con software assurance, no desaprovecharlas, eh, ver cómo uno se lo puede llevar, o simplemente empezar a diseñar ese concepto, porque como hacían una pregunta hace un ratito, ¿qué es lo que pasa si estoy un año local y después me voy a la nube? Lo cual hoy es una tendencia, simplemente ya empezar a plantearse que, en vez de tener que renovar hardware, ya directamente vamos a la nube, los costos me llevan que me, me sacan mucho dolor de cabeza de esos costos ocultos que uno generalmente no toma en consideración el lugar donde va a estar el servidor eh, la seguridad eh, que, que va a tener el mismo eh, eh, por, por existir eh, físicamente en un espacio, eh, la conectividad de internet local, bueno muchas cosas que hoy Azure resuelve entonces eh, ahí es donde tiene sentido sentarse, pero es importante conocer primero cuáles son estas reglas del juego, así que eh, ¿Hay alguna consulta o, o algo que podamos revisar antes de pasar al siguiente, eh, al siguiente tema, que ya sería el último? ¿Cuál es la, la diferencia que... entre Virtual Core y Virtual CPU y cuál sería el equivalente en CPU procesador y Core núcleo? Bueno, esa es una buena pregunta porque ahí depende enteramente de cómo Microsoft en cierta forma eh, mide bien a los recursos que está presentando. Entonces, eh, un virtual CPU puede contener varios virtual cores. Lo que pasa es que por ahí la densidad de cores que tenga un CPU, a veces que no nos las blanquean per se. Entonces... Eh, hay que tener básicamente cuidado en el hecho de siempre, como es buena la pregunta, es mapear cuando uno esté haciendo el, eh, el ejercicio de qué es lo que es un core por un lado y qué es lo que es un virtual CPU por el otro. Bien, entonces en este caso muchas veces se tiende a hacer uno a uno, es decir, bueno, un core license, un virtual CPU, como lo dice aquí a nivel de lo que sería una, una, una licencia de CSP suscripción contra un virtual CPU de lo que nos encontremos en el servicio bien o en, en la infraestructura como servicio que, que nos esté presentando Azure sí pero tiende a ser hoy un concepto abstracto que se está empezando a, 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 a enmarañar y decir bueno a ver cuando nos encontremos virtual core nos encontremos virtual CPU nos encontremos eh, core común eh, muchas veces hay que encontrar en la tabla que haga ese mapeo así que como dije recién un virtual CPU tiene virtual cores dentro, lo que pasa es que no sabemos cuál es la densidad per se de esos virtual cores. Entonces, Microsoft lo directamente dice, mira, si vos tenés un core comprado por fuera, esto hoy te mapea a un virtual CPU aquí dentro. Y hasta ahí un poco llega. Después nos podríamos ir mucho más adentro a nivel de la teoría eh, de, de cómo se virtualizan todos estos elementos, pero creo que no viene al caso. Perdón sí. si algunas de las respuestas son un poco genéricas en ese sentido, pero es para que se queden tranquilos de, 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 de qué es lo que realmente importa a la hora de trabajar con este tipo de licenciamiento. Por eso está esta información aquí planteada. Perfecto. También nos, nos preguntan si licencias perpetuas también. Y bueno, recuerden que todo lo que es perpetuo no, no es elegible para, para llevar a la nube. Sí, eh, por eso estamos hablando de todo lo que sí es PIS suscripción. Son licencias de suscripción en pocas palabras perpetuo no tiene software assurance uh -huh. así que Exacto. si bien se puede adquirir algo que se llama CSP perpetuo eh, y es ah, uno hace el one shot y es la licencia full o sea ya se queda con la licencia para la eternidad por así decirlo eh, no tiene software assurance no tiene movilidad no se puede utilizar en, en Azure en tiene nada, justamente también ¿no? no tiene nada, el, no lo tiene nada eso, seguro Uh -huh. Correcto. Perfecto, Dani. Avancemos al próximo slide. Bien, entonces la última parte de esta presentación es mostrarles ahora sí un poquito más técnico eh, y ahora le, les muestro mi, mi escritorio como generalmente hago. Para eh, decirles, bueno, y esto una vez que ya tengo el licenciamiento, que ya está correctamente eh, hecha la cuenta y ya tengo las licencias adquiridas por CSP suscripción, por ejemplo. Eh, Cómo hago para que Azure entienda que tengo esas licencias. Entonces eh, todas las máquinas virtuales o varios servicios que lo permiten hacer, como dije recién, por ejemplo en SQL que permite hacerlo con varios servicios, tienen una zona donde uno puede configurar, entre otras cosas, la licencia, ¿sí? Y aquí estamos viendo por ejemplo una máquina virtual donde aparece y dice qué tipo de licencia tiene esta máquina. Le estamos diciendo tiene la licencia Windows Server pero le estamos diciendo que vamos a seguir usar el uso híbrido, o sea que acá le estamos diciendo al decirle que sí y al comprobar, porque acá nos dice, "Confirma usted que realmente tiene una licencia en este momento cuando se guarda, Azure deja de cobrarnos por la licencia porque ya está entendiendo que la tenemos nosotros adquirida por otro modelo." O sea que técnicamente, bien, no hace falta más que simplemente decirle a Azure, "Yo tengo la licencia." Azure no nos va a pedir por ninguna clave, no nos va a pedir por ningún contrato, no nos va a pedir nada. Va a creer y va a confiar en nosotros, en nuestra palabra, de que tenemos esa licencia. Entonces, eh, cuidado en ese sentido. ¿Pueden utilizar esto sin tener la licencia? Técnicamente sí. El tema va a ser cuando vengan y pregunten o auditen en algún momento eh, dónde estaba ese día que usted estaba utilizando esa máquina, confirmenos que tenía una licencia. Entonces esto es todo un tema de nuevamente eh, entender que en Microsoft hay muchos tipos de licenciamiento y, de, y después de implementación que en los cuales es un tema más de compliance que técnico. Entonces eh, es importante que sepan cómo se configura o, o dónde ir a buscarlo para entender eh, eh, cómo llevarlo a cabo. He visto algunas situaciones y ahora sí eh, les muestro mientras tanto mi escritorio. Eh, he visto algunas situaciones donde se adquieren las licencias eh, correctamente, pero nunca se eh, nunca se configuraron en, en lo que sería el portal de Azure. Entonces se estuvo pagando por una licencia y además se estuvo pagando por, eh, eh, por la licencia de, de, que estaba cobrando el propio Azure porque nunca estuvo correctamente eh, configurado. Entonces, ah, les muestro aquí. Y, y, claro. Entonces, están viendo, están viendo mi portal de Azure, ¿no? Una carita feliz. Perfecto. Entonces, cualquier máquina virtual, por, ej por ejemplo, aprovecho para mencionar que esto es un Windows Server 2008. Esta es el, la única forma en la cual hoy se puede trabajar un Windows Server 2008 correctamente licenciado en Azure, solamente como dato de color. Pero vean que sobre no importa cuál sea la, la, eh, el tipo de Windows que tengamos, si nos vamos a lo que sería eh, configuración. Aquí vamos a encontrar lo que sería licenciamiento. En este caso ya lo tengo activo. Bien, por defecto siempre viene en no, por defecto. Bueno, uno dice no, está bien, quiero activarlo. Acá pide que confirme. Bien, y después me va a pedir que guarde los cambios. Sí, eh, acá nos va a dar acceso, por ejemplo, a más información para aprender de qué se trata todo esto del uso de híbrido, lo que estamos viendo hoy, básicamente, un poco. Eh, acá está la parte de compliance. Sí. Pero ya en el momento que esta máquina tiene acá eh, activada esta opción, ya nos está tomando beneficio de uso de híbrido para Windows Server. Sí, lo que dice acá. Windows, Servers, Windows Server License. Ah, y La en siguiente este caso, pregunta, Dani, que vos tenés una sí. 2008, digamos, y el licenciamiento que uno compra por, digamos, vos ahí, digamos, dijiste que ya tenías el licenciamiento. Uh -huh. eh, el licenciamiento es un Windows 2019 estándar, eh, ¿no? Tal cual, tal cual. Ah, no, ¿Y de no qué que depende? tenemos el 2008? No, no, no. Directamente con la última versión. Ahora, ¿de qué tengo que tener en consideración a la hora del licenciamiento? Es, bueno, ¿de qué es lo que tiene la máquina? Vean que esta máquina tiene dos virtual CPU. Bien. Entonces, si yo traía, por ejemplo, mi licencia de 16 cores, ¿bien? Ya, ya la tenía con, 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 con Software Assurance. Bueno, como puedo como dice la regla, puedo utilizarlo en una máquina de 16 o en dos de 8. Pero como esta tiene, como esta tiene dos, nada más. Eh, en este caso me cubriría una máquina y me queda otra máquina de 8 cursos, si quisiera agregar y aprovechar esa licencia, ¿bien? no quiere decir que voy a poder poner 8 de 2 para poder cumplir cubrir 16, no puedo tener hasta 2 hosts con esa con, con esa licencia de 16 sí. de otra forma si quisiera podría comprar, si no tuviera nada, podría comprar una licencia de 8, ¿bien? en, su, en CSP suscripción y ya estar cubierto aquí, sí, porque mínimo tengo que, el paquetito viene por 8 no importa que yo en mi máquina tenga 2, 4, 6, hasta 8, voy a poder utilizarla. Otra pregunta que puede llegar a salir es, bueno, está bien, me mostraste cómo se configura o cómo se habilita el uso híbrido para Windows Server. Pero esto es solamente para Windows Server. ¿Qué es lo que pasa si necesito SQL? Bueno, todas las máquinas que tengan SQL Server tienen una opción aquí debajo que se llama SQL Server Configuration. Cuando hacemos clic aquí, en SQL Server Configuration nos, nos permite, haciendo clic en este botoncito, ir a la configuración específica del de motor de bases de datos. Y en, la, en lo que es, es la web de, de, de la configuración del SQL Server, acá hay una opción que se llama Configurar. Y nos muestra entonces ahora los términos de licenciamiento de este SQL Server. Por lo tanto, por defecto siempre viene en PSUO. Bien. Lo bueno de SQL Server es que hay varias ediciones. Podemos tener Express, por ejemplo, que es gratuita para quienes conocen de las ediciones de SQL Developer también es gratuita pero no es para utilizarla en producción y después tenemos la, las típicas web enterprise estándar eh, si nosotros por ejemplo tenemos adquirida la licencia estándar podemos hacerle clic acá en uso de beneficio Azure hybrid benefit le decimos sí confirmo que tengo una licencia ya sea para estándar o para enterprise por ejemplo en CSP suscripción son esas dos eh, como habíamos visto en las, eh, en las reglas, nos dice que eh, mínimo para una máquina virtual necesito cuatro cores. Entonces, si tuviera que adquirir licenciamiento y nos vamos a ver qué es lo que se puede adquirir, puedo ver que los paquetes vienen de dos. Entonces, debería comprar dos paquetes de para, dos, paquetes de dos para, para cubrir cuatro cores. Bien. Y de esa manera, aquí en el momento que le doy a aplicar, ya eh, está este SQL Server con la ventaja de uso híbrido también activada. Entonces es importante que quede claro eso, que son, si tengo justo una máquina que tiene ambas, ambos elementos, tengo que activar el uso híbrido tanto para el Windows Server como para el SQL. ¿sí? Y todo tiene que coincidir bien con el licenciamiento que estamos en este caso adquiriendo o que ya traemos desde afuera. ¿sí? Entonces eh, no importa que esta máquina tenga solamente dos virtual CPU. Eh, o dos virtual cores, bien en este caso. Eh, aún así, para SQL necesito mínimo tener licenciado cuatro. ¿sí? Entonces es un tema también de cómo uno juega con el tema de licenciamiento. Como dijo Pablo también, si esta es una máquina que se va a estar prendiendo y apagando, eh, uno podría realmente hacer la cuenta. Y lo último que queda para comentar es que si uno se va a la calculadora, ¿cómo uno decide si ya tiene licencias o no? Eh, adquirirlas en base a lo que hoy Azure cobra en, en, en pago por uso. Entonces, un ejemplo sería, bueno, yo tenía esta máquina, si hacemos la, la referencia, eh, voy a volver aquí a, a la maquinita como para hacer el ejercicio, un ejercicio rápido, ¿no? Digo, bueno, a ver, tengo un estándar B2MS, que tiene dos virtual CPU y tiene 8 GB de RAM. Entonces me voy a la calculadora y digo, bueno, es una serie B, es una B2MS, ¿sí? Acá me dice, tengo dos core, ocho RAM. Como pueden ver, acá tenemos el cobro en pago por uso, que es lo que me cobra la máquina, y aquí tenemos lo que nos saldría la licencia, bien, en el caso que le pidamos a Azure que la cobra. Pero recuerden que en CSP suscripción es a uno o a tres años, entonces tengo que irme aquí a mes y poner eh, 12 meses. Entonces, de esa manera podemos ver que, una licencia, si en, en pago por uso me saldría $70 dólares para esta máquina de 2 Core y 8 de RAM. ¿Sí? Entonces ahí yo tendría que hacer, o lo, mi recomendación es: bueno, hagan el cálculo, consulten al comercial de licencias online cuánto es lo que sale la licencia anual de Windows Server, si es suscripción, bien, y vean si hace sentido. ¿Y por qué digo vean si hace sentido? Porque depende de la máquina, esto lo dijiste vos, Pablo, no es lo mismo lo que va a salir el licenciamiento en una máquina que en otra, ¿no? Claro, sí, por supuesto, depende de la máquina y depende de la familia, es lo que nos va a salir. Justamente acá lo que estás mostrando es una máquina de la serie B. Que recuerden la, que las máquinas de la, de la familia de serie B no tienen los, los cores garantizados. O sea, uno cuando adquiere esa máquina, de hecho justamente dice dos núcleos, ni siquiera dice dos cores. Eh, eso quiere decir que no, no, no tenés los cores garantizados. Vos, pues comprarla de 2, de 4, de 8, pero no, no son realmente los cores efectivos. Por eso también son, son muy económicas, porque son máquinas que son para desarrollo y pruebas, eh, uh -huh. y, y bueno, no, no tienen los cores garantizados. Pero si vamos a cualquier otra familia de, de, de máquina de producción, como la línea D, justamente, ahí la línea D ya, ya ahí cambia to, completamente, digamos, el, el costo de licenciamiento. Ya, entonces, por ejemplo, el mínimo de cores que necesitaría para esta sería, por ejemplo, de 8. Si quisiéramos comprarlo desde cero. Eh, y vean aquí, entonces, eh, esto es lo que me saldría la licencia por un mes. Esto es lo que me saldría 12 meses de una licencia de Windows Server. Eh, en el caso que la ten, estuviese prendida todo el año sin apagarse nunca. Entonces, una, lo, lo que se puede hacer aquí es justamente validar: bueno ¿cuánto sale la licencia de eh, Windows Server eh, si es suscripción a un año? Bien. Y van a ver que va a ser bastante más barata, en cierto caso. Pero eso depende justamente, como decíamos recién, de la máquina. Por eso, cuando vayan a hacer este ejercicio, no es un ejercicio donde uno dice, todas las máquinas me cobran exactamente igual la licencia de forma incluida. No, eh, depende de la máquina, es el costo que va a tener acá la licencia. Y sobre este costo, es decir, a 12 meses, es donde uno hace la comparativa contra el... El tipo de licenciamiento que esté buscando, si es PI Suscripción, Open Value Subscription, lo que hoy uno está pagando por Open, básicamente, cuando decían hacer el, eh, el eh, renovar eso en otro modelo, por ejemplo. Entonces, esto es un ejercicio bastante uno a uno, en, de acuerdo al tipo de máquina que quiere trabajar y de los requerimientos de licenciamiento. Recuerden, para SQL Server son mínimo cuatro cores. En Azure, para Windows Server, son mínimo 8, si van a comprar desde cero. Y si traen licenciamiento desde afuera, es decir, si traen, por ejemplo, packs de 16, bueno, esto les permitiría cubrir una máquina de 16 o dos de 8, en el caso que eh, así lo quisieran hacer en Azure. Sé que hay varias reglas que hay que ir eh, eh, cumpliendo como para ver si esto hace o no hace sentido. Pero en base a lo que vimos, Pablo, y hacer las pruebas va eh, a hacer pruebas, hacer algunos cálculos iniciales de, de testeo, vimos que es eh, cuando hace es sentido, complicado. cuando uno hace esta mezcla, cuando uno Exacto. tiene la reserva y la ventaja híbrida. Eh, y, y de hecho lo, lo que se puede hacer también es, si nosotros ya tenemos una máquina en producción en Azure y, y sabemos cuánto estamos... Eh, digamos, pagando por, por las licencias, porque bueno, ponemos a la misma máquina calculadora, y si nosotros ya sabemos que esa máquina la vamos a tener de acá un año, eh, un buen ejercicio ahora es bueno, justamente es eh, bueno ahorrar un poco de costos eh, con respecto a, a instancia reservada, tomarla por un año, y, uh -huh. y bueno, ver de llevar la licencia por fuera también, cotizarla y ver cuánto, cuánto nos ahorraríamos. Eh, por tener esa máquina con instancia reservada y comprando la licencia por fuera. Como ya vimos, eh, es muy sencillo eh, ponerle el, el clic de, de decir ya tengo la licencia, así que si ya la tengo en producción, no hay que hacer nada con la máquina, no hay que eh, ni siquiera reconfigurarla, no hay que instalarla de cero, tan simple como aplicar el botoncito. Bueno, justamente después, antes de eso, compar la instancia reservada y compar la licencia por fuera, y, y en el momento que le hago clic ahí, ya automáticamente me deja de, o sea, no, el, el mes que viene no me voy a pagar más la, el, el costo de la licencia. Sí, en realidad ya desde el momento que le doy guardar, ya en ese momento Azure detecta que la licencia no me la va a cobrar más eh, desde ese punto en adelante. Y si yo lo vuelvo a desconfigurar, o sea, si le pongo que no aquí y lo guardo. Desde este momento ya Azure me vuelve a cobrar la licencia eh, por bueno, hora, básicamente, que es las horas que está prendida la máquina. Entonces, eh, haciendo como una conclusión rápida, eh, algo a lo que llegamos es que, bueno, cuando estén trabajando máquinas con serie B, por ejemplo, sale más barato tener la licencia incluida, que, que Azure nos cobre la licencia. Sale mucho ah. más barato. Ahora, cuando nos vayamos a máquinas más que, que, que son de otras series más grandes, eh, conviene hacer la cuenta. Para ver si sale más barato la ventaja híbrida, es decir, adquirir eh, oh. desde cero o no. Eh, obviamente siempre va a tener sentido si tienen ya las licencias compradas, con software assurance, ¿no? Pero cuando tengan que hacerlo desde cero el cálculo, bueno, ahí es donde también pueden contar con nuestra ayuda, como para hacerle un doble clic y ver si, si hace o no sentido. Todo esto es parte de las estrategias de optimización, ¿no? ¿Cómo Exacto, optimizo sí. consumo? Es algo que, que, que podemos ayudarlos y, y bueno, los invitamos también a que nos. Nos consulten eh, a nuestros mails y, bueno, eh, involucremos también a nuestros compañeros comerciales para que nos coticemos, eh, nos coticen uh -huh. la, la infraestructura y, bueno, revisemos qué, nos, qué es lo que nos conviene. Tal cual, tal cual. Así que, bueno, revisemos si queda alguna última consulta antes de, de, de concluir con, con la presentación y, en, en base a eso, damos los últimos pequeños anuncios y vamos a. Devolver acá la presentación. Ahí va. Les recuerdo que si hay alguna consulta que no estemos eh, respondiendo por el momento, las podemos revisar después eh, de forma más directa. Nos envían directamente un mail hacemos y vemos el caso, vemos el escenario. Bueno, unas preguntas es: ¿las auditorías las realizan el mismo cliente o el proveedor de servicios en la nube? No, las auditorías las, las genera Microsoft, pero eso es un, es un equipo específico de Microsoft que tiene un listado y eso es completamente, bueno, secreto para nosotros. O sea, no, no tenemos la más mínima idea de cómo lo va a hacer Microsoft, pero consideren lo siguiente, fuera de que generalmente no, Microsoft no toca al pequeño y al medianito, generalmente se va contra los más grandes, eh, todo lo que hacemos hoy en nube queda registrado de alguna u otra forma. Entonces, y si acá, 15 años, viene Microsoft y te dice, uy, yo sé que en agosto del 2021 pusiste una máquina con uso híbrido y la tuviste por más de 180 días. Bueno, a ver, cómo justificamos eso, de alguna u otra manera. Entonces, hay que tener cuidado porque hoy en nube no es algo tan sencillo como, uy, se me perdieron los papeles. No, queda todo registrado, queda todo logueado. Así que, si bien uno puede hacer pruebas y puede justificar esas pruebas, bien, porque está también en los términos de uso. Eh, tengan siempre referen eh, en referencia a eso, que es, eh, tem son temas de compliance. Hasta ahora, igual, y ahí soy completamente honesto, nunca he visto una, eh, una auditoría a alguno de nuestros socios de negocio eh, o eh, por alguno de estos casos en particular. Generalmente he visto auditorías por temas más de licenciamiento en premis, que vengan, no sé, de licenciamiento SPLA o por ese lado a... a, a, a partners más grandes, pero por este lado de CSP suscripción, no he visto por el momento. Pero nunca está de más ser precavido. Pablo, ¿querés comentarnos un poco lo que estamos viendo aquí? Bien, acá lo que estamos viendo es eh, un, un área relativamente nueva que tenemos dentro de licencias online, que, que se llama LOL Servicios. O sea, porque nosotros, eh, históricamente, licencias online, nosotros eh, ofrecemos las licencias, ofrecemos, eh, digamos, lo que necesiten en cuanto a los productos de Microsoft, pero también ahora con el servicio podemos ayudarlos también a implementarlo, sí, eh, podemos hacer las implementaciones y puestas en marcha, podemos hacer una actualización y migración de servidores que ustedes ya tengan y que necesiten actualizarlo de alguna manera, o que bueno en este caso los clientes de ustedes ya lo requieran, porque en muchos casos lo que nos pasa es que los partners eh, quizás son expertos en a, a un área determinada de servicios como por ejemplo son expertos en instalar máquinas virtuales pero necesitan ayuda cuando se requiere no sé alguna eh, alguna implementación de bases de datos porque quizás no tienen personal calificado para trabajar con bases de datos bueno ahí nosotros desde los servicios lo podemos apoyar en cualquier eh, vertical de negocio de, de Microsoft y cualquier área de, 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 de servicios de Microsoft donde no solamente hacemos implementación, actualizaciones, sino que también podemos hacer una bolsa de horas donde si ustedes, eh, digamos, no son, no se sienten fuertes en, en la implementación de algún servicio y quieren tener, digamos, atrás de ustedes a, a algún apoyo extra, porque muchas veces nos pasa que est estamos haciendo una implementación y nos trabamos o nos quedamos demorados por algo, bueno, ahí justamente tenemos una bolsa de horas de mentoría y consultoría para que nosotros poder asistirlos cuando ustedes necesiten en el, en el momento que requieran. Eh, lo coordinamos, eh, miramos la infraestructura de ustedes o de su cliente y los ayudamos a poder implementarla eh, correctamente. Y también, bueno, hacemos servicios recurrentes de administración de plataformas. Si ustedes requieren que nosotros administremos directamente y que nosotros manejemos la plataforma de, del cliente, podamos hacerlo también. Y también hacemos capacitaciones y, y charlas de productos y servicios de, de Microsoft. Así que tengan en cuenta este, este nuevo servicio, donde nosotros ya hay servicios que ya tenemos eh, parametrizados, como por ejemplo, no sé, una actualización de, de un servidor o llevar un Active Directory a la nube. Eso ya, ese tipo de cotizaciones, nosotros las podemos hacer de manera inmediata en el mismo día, porque ya está como eh, paquetizada, pero también, obviamente, hacemos a medida, así que si ustedes requieren algún trabajo puntual, bueno, hacemos, hacemos una charla y los ponemos en contacto con nuestra área de los servicios, donde nos presentan el caso, nos presentan la infraestructura, y nosotros después, en base a eso, en 24, 48 horas, nuestros expertos lo, los van a cotizar sin ningún tipo de problema. Perfecto, perfecto. Entonces, siempre a considerar eso, no hay ningún, no, no hay ningún costo en preguntar, simplemente lo revisamos, lo evaluamos y en el caso que lo podamos hacer simplemente lo, eh, se lo cotizamos y se lo entregamos para que definan los siguientes pasos. Entonces eh, como último punto invitarlos al resto de los webinars que tenemos a disposición eh, quedan cuatro en esta serie. Bien la semana que viene vamos a estar hablando de temas de seguridad específicamente y eh, después hablar de 365 y finalmente completar con una serie de juegos de trivia para preparar. En este caso, el examen MS900, que es el Fundamentals de Microsoft 365. Quedaron algunas consultas acá en, en el chat, algunas de ellas las podemos contestar. Por ejemplo, consultan si un cliente que ya está en Azure y ahora compra, compra licencias de acceso remoto con Software Assurance, ¿puede aplicarlas a, a ese server? Sí, la respuesta es sí. Las, Uh, hay licencias de, de Remote Desktop justamente para poder hacer eso. Y nuevamente, no por ser loro, pero para volver a, 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 a comentarlo, lean los product terms de eh, los servicios en los distintos modelos de licenciamiento. Ahí está básicamente todas las reglas del juego. Eh, hay algunas que son claras, otras que no, no lo son tanto, pero las que no lo sean tanto, bueno, consideren también eh, que podemos consultar con Microsoft y tratar de validar eso en el escenario que estén moviendo. ¿Sí? Acá preguntan qué otros modelos de, de suscripciones tenemos aparte de CSP y suscripción. Eh, bueno, lo que sería en este caso el CSP pago por uso, lo que serían instancias reservadas. Eh, generalmente todo lo que tenga que ver con CSP hoy lo manejamos. Para otros modelos nos pueden consultar sobre el escenario en particular y vemos si quizá no lo hacemos nosotros, lo hace alguno de nuestros partners, pero lo revisamos ¿sí? por las dudas. Eh, veamos si queda alguna última pregunta. ¿Dónde se pueden ver las sesiones anteriores? Eh, bueno, todas las sesiones anteriores están en nuestro canal de YouTube. Aquí como aparece en pantalla, pueden acceder a al canal y simplemente pueden buscar o por el nombre o eh, si buscan quizá eh, Microsoft o buscan nuestros nombres probablemente ahí el algoritmo de YouTube les filtra y les traiga las sesiones sí pero están todas ahí en ese canal a lo sumo si hay alguna que no encuentren eh, nos pueden avisar y les hacemos llegar bien así que sin nada más que decir y solamente volviendo a posicionar el primer slide para que tengan nuestros mails, si no los habían anotado, no los tenían. Eh, les doy las gracias a todos, los esperamos en el próximo webinar y, y espero que les haya servido eh, como para ya inicializar eh, o empezar a, a entender un poquito más de, de CSP suscripción. Gracias, Pablo, también por, por todo. Perfecto, Danis. Muchas gracias a todos y que tengan un buen día.